Así de rápido se llega. Miren, aquí hay un lugar donde rentan los botes para ir a pescar. Entonces vamos a ver cómo nos va aquí mero. Bueno, chavales, venimos a este lugar. Resulta que no era aquí, pero nos dieron la dirección del lugar donde sí los rentan, y está a 2 minutos de aquí. Así que vamos a ver qué onda, qué tan cariñoso sale, si conviene agarrar por lo menos unas 6 orcas, dos Moby Dick, si vale la pena o no. Entonces ahorita lo vemos. Vámonos. Vamos llegando, cámara. Este va a estar diciendo pura locura, ¿eh? Que vamos a rentar el Titanic por 7.5 millones. ¿Dónde es? Pues ahí ha de ser, yo creo. Vamos a ver, Jet Ski. ¿Es ahí, no? Ajá. Camarón, está, quién sabe, la cosa que hay que chequear. Ahí está, allá, mira. Ah, sí. Pues dale, ahorita busquemos a ver dónde se regaba eso. Mames, si lo rentamos, güey, ¿para dónde pinche lo vas a tirar? Bueno, chavalos, ya rentamos el bote. Sale 325 varos por 4 horas. Y como 500 y algo todo el día. Lástima que nosotros no podemos rentar todo el día porque ya era más de mediodía. Entonces nos van a rentar desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Y ahí mismo te rentan las cañas y venden todo. Solo tú tienes que llevar tus sodas, tu comida, todo lo que quieras llevar extra para no sufrir ahí. Y ¡zas! Entonces ya venimos, ahorita ya es la 1, ya traemos todo: McDonald's, aguas, cocas, fantas, Chick-fil-A, Subway, todas las marcas que de comida rápida, porque como ya se estaba venciendo la hora. Entonces ahorita nos vemos en el barco, en el Mega Titanic 2.0. Bueno, chavales, es el bote que nos va a tocar a nosotros. Hola. Hey. Y y aquí es donde los rentan, camaradas. Aquí, quién sabe cómo se llama este lugar. Pero yo se los pongo aquí, tal vez les pongo la foto cómo se llama el lugar. ¿Los rentas aquí con este camarada? Si vamos a agarrar pescados, ¿a dónde los vamos a poner? ¿Los vamos a regresar al agua? Sí, los vamos a tirar a la fregada. Y aquí mismo, en esta parte azul, ahí rentan las cañas, ahí tienen pescados vivos, carnada, lo que sea. Ryan, vete para acá. Lo puedes rentar ahí mismo. Y ya de aquel lado, parece que te rentan los ¿cómo se llaman? Los otros tipos de bote, y te rentan jet ski también. Ok, así es que... Brian, vete por ya acá. Dependiendo lo que tu necesidad, ya es lo que puedes adquirir, camaradas. Así que vamos a ver ahorita el papeleo, porque ya lo rentamos, lo apartamos, ya no más falta llenar el papeleo por si al bote lo golpeamos o cualquier cosa. Hay que poner los datos de la tarjeta. Okay. Thank you. Bueno. All right, brother. Okay. Go ahead, put it in reverse. That's neutral. So yep, right down. Perfect. Okay. All right. All right. Have fun. Thank you. Yeah. Later, guys. Enjoy. Thank you. Yeah. Bueno, chavalos, rentamos un phantom boat. Aquí ya vamos.
Aquí tenemos a, tengo a mis empleados manejando. Y me traje aquí a la Chacha para que me cuide los niños. Ahí está, chaval, no, ya salió. Hay dos puentes, uno para allá, uno para allá. Sí. Lo bueno es que dijo que este es para, andar suave, ¿no? No es de tanta velocidad. Ahí está. Despacio, Carlito, despacio. No nos vayamos a descontrolar. Bueno, vamos a disfrutar, chavalos, la vista. Lo quería más. Dijo que te fueras por el medio. Te ¿por el medio? Sí. Pero ya viene un barco, ¿no? Hay que esperar que pasen ellos primero. Ya podemos subir la carpa para que todos van a chocar su coco ahí. Vi que venía uno allá, pero no lo alcanzo a ver. ¿Qué necesitas irte para acá? Es para que lo... En medio, ¿no? Sí. Todos van a chocar su coco. Creo. Allá venía uno. Y ahorita que pasamos un puente, podemos subir la carpa. Ahorita no. Bueno, camaradas, pues vamos a disfrutar ahorita. Sí, creo que voy. Vamos a disfrutar. Pase. Ah, ya lo toqué. Ah, pensé que íbamos a tocar chaval. El coco. Este creo que está más bajito aquí, ¿no? Oye, güey, ¿qué dijo el vato? ¿Eh? El mapa, güey. Aquí lo tengo. A ver, vamos a ver qué dice el mapa. La tía. Ok, dale, para adelante. A ver, si quieres yo lo subo ahorita. ¿Y eso qué es? ¿Es un pájaro? Es un pavo real, creo. A ver, ¿qué es eso? Sí, eso es de veras. Vamos a subir eso. Vamos a subirlo. Ok, chavalos. Pues vamos a, manejar este animal, a ver cómo le hacemos ahorita. Oye, tío, ¿puedo agarrar la cámara para ti? Ok, a ver si quieres, grábame. ¿A dónde? Sí, bueno, cambiamos de chofer, ahí va Winnie. Vámonos a todos los que necesitan. ¿Dónde salgo? ¿No salgo ahí? Ya no me veo. ¿Para dónde dijo que para allá, güey? Para estar los Green Market. Claro, para allá, si quieras, puedes ir. ¿Dónde está el sign rojo? Mira, el rojo está con blanco. Y está ese puente. ¡Brian! ¡Brian! Sí, yo agarré uno, no sé ni cuál agarré. ¡Ese es tuyo! ¡Pa! ¡Pa, Brian! ¡Brian! Okay. Oye, ¿para dónde vamos, pues? Yo dije que el estadio no me sirve. Bueno, nos detuvimos aquí, chavalos, cerquita de la orilla. Vemos que andan unos pescados brincando ahí recio. Y agarré el primero, pero yo pensé que era un semejante tiburón ballena, una móvide o algo. Y miren lo que agarré, un bagre. ¿Cómo voy a agarrar un bagre aquí? ¡Qué basura! Porque este es bagre de mar, ¿no? Los que agarran allá son de... ¿Quién sabe? Creo que hasta esta agua es como un río, ¿no? Todavía no salimos ni al agua. Ni al agua salada. Bueno, vamos a soltarlos. Aquí ya nos detuvimos. Haciendo como arroyitos. ¿Sí lo tienes, güey? Tiburón. Es
Tiburón. Otro catfish, calama. A ver, chécale si no es el mismo, güey. Le puse mis iniciales en la cola, güey. Qué basura. Bueno, ya vamos uno y uno. Mami, ¿está tirando el mismo catfish? Y este vato anda a la moda, mira, con los lentes al revés. Mira, hijo. Catfish. A ver, espérate, te voy a tomar una foto. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Le andamos tirando a todo lo que... A partecitas de aquí de la orilla. Vámonos. Ok, chavalos, pues vamos a tirarle ahorita a esas rocas que están ahí. Que están allá. A ver qué sale ahorita. No. Ahorita se va a mover, pónganse buses porque ahorita se va a mover esto así como. ¿Qué, ¿qué pasa si el tiburón no está? ¿Por el que viene ahí? Sí. Va con todo ese chaval. A ver, los tiburones viven al agua al lado, ¿verdad? Aquí nos vamos a menear. Ahí estamos neutro. Era un tiburón. Hasta aquí sí vas a agarrar uno grande, güey. Ay, agarró otro este vato. No. Ese está más chido, ¿no? ¿Es capi? ¿Qué es nauyaca o qué es ese? Se mira como tiburón. Es tiburón. Ese sí está como para partirlo a la mitad. ¿Tiburón? Mira, ya se cayó. Es tiburón. Tiburón, tiburón. A ver, tiburón. Camarada. Los que saben del mar. Quebró el hook. Ah, no manches. Es tiburón. Valimos. Espérate. ¿Sí? ¿Se quebró? ¿Se quebró el hook? ¿Se quebró, güey? ¿Ya se lo comieron? Valió. ¿Ese es el pero lo quebró? Lo, yo creo que se quebró de oxidado, ¿no? No quiero meter mi dedo. Mordió, ¿te mordió? El dedo, no pasa nada, güey. Está bien raro, ¿no? ¿Es raro? Uh-huh. El pez, claro. Pásame un papel. No creo que tengamos. Ahí, servilletas, ahí en la bolsa de Subway. Un camarón y ya se lo comió para que valga la pena. ¿Ya salió? Es que rentamos cañas y no rentamos anzuelos, valió. Saliendo, cachete. ¿Eh? Sí, nomás este anzuelo. Este pato ya trae otro. Aquí creo que está bueno. Vamos a tirar el ancla aquí. Creo que los dos ganan. ¿Esas cosas aquí son ¿cuál agarraste? Grandes caracoles? ¿Otro, Will? ¡A la mesa! ¿Esos son caracoles grandes? No pueden comérselo porque es que la leche está grande. Oh. Oigan, ¿esos son caracoles grandes? Otro Will, no sé. Valió. Trae un catfish de seguro. ¿Este es más grande? Vaya a ser catfish porque estos me están cayendo hasta mal al último. Catfish. ¿Sí? Sí. Desgra. Grande. Está un poco más grande. Creo que es el mismo, el primero que agarramos. Saliendo, ¿no? Cachete. Miren. Bájalo en el piso. Velos matando de una vez para que ya se vayan extinguiendo. Allá vemos que la Brody creo que agarró uno. ¿Está grande? Va a ser catfish. A ver. ¿Otro catfish? ¿Otro? Sí. Le digo, mátenlos. Y mátenlos, impriman y maten al puerco. Lindo. ¿Le doy más para adelante o qué? Camaradas, ahorita mi cuñado agarró uno grande y no lo pudo detener. Yo me eché de reversa para seguirlo.
A ver, voy a poner neutro para seguirlo, y resulta que le ganó y le ganó y le ganó, y pensamos que había reventado, ¿eh? Sí. ¿Y se atoró dónde? Aquí es en el de este. Ah, estoy todo por no grabar. Es que iba yo a sacar el dron apenas y resulta que ya no me dio tiempo ni de sacar el dron ni de nada. ¿Otro? Aquí sí hay pescado, aquí está, aquí ya llegamos a un área un poco más buena. Se lo comió el pez nauyaca, se lo comió. Bueno, voy a ver si puedo sacar el dron para volar tantito con la vez. Semejante velero, camaradas, bárbaro. Fueron los veleros que les enseñé ahorita con el dron que ahí venían, y no sé si alcanzaron a ver que andaba correteando yo a los delfines. También había delfines ahí. Vamos a viajar ahorita para otro lado porque hay que regresarlo a las, son las 3:21, hay que regresarlo a las 4, una hora de camino tal vez, porque sí corrimos bastantillo.
Bueno, aquí va, vemos que van los delfines, camaradas. A ver si sale ahorita otra vez el güey. Mira, aquí salió enfrente. Aquí va enfrente. Mírala, ahí salió. Le dio recio para atropellarlo, güey. Que cayera acá arriba el güey. Capaz que ahí sí se desmaya Christopher. Que decía que eran tiburones y que no sé qué. Y que se tragaban a los barcos enteros. Míralo, ahí salió otra vez. Dolphin, dolphin, dolphin. Bueno, chavalos, andamos en busca de los delfines. Bueno, chavalos, por última vez les voy a enseñar otra vez mis delfines que tengo maestrados aquí en Smyrna. En Smyrna Beach, Florida. Déjenme nomás que salgan para enseñárselos porque últimamente son muy tímidos esos vatos. ¿Y dónde están los güeyes? ¡Uy! Ese es el delfín taladro. Se fueron. Mira, ya va corriendo aquel, se me hace que lo agarró él. Ahí salió. Hijo de Sumatra. Va hasta allá donde los chamacos agarran la sabrita. Bueno, camaradas, pues no salió el delfín a lo último. Ya lo solté porque ya me dio lástima que estuvieran ahí pastoreándolos y que todo el tiempo tenés que cuidarlos. Sale muy caro mantenerlos. No compren delfines si no los van a mantener, camaradas. Yo por eso solté los míos. Son libres ahora. ¿Cómo ves la aventura, perrita? Sí. Anda uno en barco sin tener barco. Por 300 varos agarras tus 4 horas para pasear, pescar y lo que tú quieras, orinar aquí en el barco, lo que sea. Está chido, para este lado es pura jungla. Para este otro hay casas. Y puede uno andar más para allá, pero como es la primera vez que venimos, no nos queremos perder. Queremos llegar a la hora que nos dijeron. Y ya otro día que volvamos a venir, primero Dios, vamos a rentarlo todo el día y así podemos andar a diestra y siniestra por todos lados. Nos dieron un mapa para marcarnos los puntos donde podemos ir a restaurantes, a bar, a tomar algo o así. Pero no hay que arriesgarle tanto si no sabe uno. Vaya, va a valer queso y ellos nomás descuenten de la tarjeta. Bueno, camaradas, como vamos a pasar un puente muy pequeño, aquí tengo mi servidumbre que está descomponiendo la carpa porque como ahorita esperé a que el sol bajara porque como mi piel no es tan resistente al sol, uno tiene que cuidarse un poquito más. Así que estoy esperando aquí que le voy a ayudar para que vean que no soy gacho, miren. Ahí está. ¿Ahí así no? No, ahí sí pega. Ahí está. No tiene nada. Ándale así, esto. Ahí está. Ay, pues mira las patitas nada más, esto. No, hombre, te estás volviendo todo un lanchero de allá de Acapulco, güey. Sí te van a venir. Sí te van a venir dando chamba allá en Acapulco, güey. Bueno, vamos a cruzar otra vez el puente. Ahí está. Sí, ¿a qué hora son? Faltan 30, güey. Ah, pues tira aquí y yo aquí te... Échate unos cañazos aquí. Aquí yo controlo. ¡Mamma mía! ¡Yo controlo! Vamos a ver si este vato agarra uno porque últimamente hemos agarrado puro catfish y como que... En el agua dulce, puro catfish. Y en el agua salada, catfish. Más que el que se fue, ¿va? Sigan la luz, sigan la luz. Ah. Llegamos, chavales. Llegamos a entregar este animal. Vamos. Llegamos, chavales. Lo estacioné bien. Quedó perfecto esto. Vámonos a recoger las cosas y contar las aventuras
en pañales. All right. Thank you. Ahora sí, chavalos, ya agarramos ruta otra vez y primero Dios vamos a ir a Tampa, Florida, ahorita otra playa por allá, quién sabe dónde fregados queda, pero vamos a pasar ahí porque ese yo creo que es el último viaje. Y de ahí pasamos por mi suegra y ya de ahí a ver qué hacemos y regresamos para atrás remolcando su camioneta de ella. Y ya ahí se acaban yo creo las aventuras, o puede que agarremos otra semana dependiendo de cómo esté el asunto. Bueno, vamos a la aventura, chavalos, a Tampa, Florida. Estamos pasando por Orlando, Florida. A lo último medio camino decidimos que no vamos a pasar a Orlando, Florida, pero o sea a pasear, porque ya estamos pasando directamente aquí por un lado. Miren. Ahí se logra ver dónde venimos ahí, miren. Pasamos por un lado. Así es que nos vamos a ir directo hasta Palmero. Allí no se llama Palmero Beach, ¿no? ¿O sí? ¿También? Valiendo cachete. Los vatos deciden, como no tienen ni quien les llore, les deciden para dónde irse, para todos lados, ¿ah? Quieto, bebé, quieto. La ley que ladre los perros. Cántale, pues. Bien, es ser soltero. Y tú quieres y tú haces lo que quieres. Ea, 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 ea. La roquera. Ponte buzo, güey. Ya están parados, güey. A ver, gordo, cántale. Entonces, soltero. Tú hago lo que quiero. Qué bárbaro. Ya esta parte ya está lo caro, feo. Bueno, chavalos, llegamos a este hotel. Hemos llegado a Palmero. Vamos a preguntar cuánto sale el chiste. Son los Hampton Inn Suites. Estas son suites, según, a ver cuánto nos van a tumbar, unos $3,000 por hospedarnos aquí. Ahorita les cuento el chisme, camarada. Aquí está. Bueno, camaradas, aquí nos invitaron a comer tamales de chipilín. Si no los conocen, aquí está. ¿En la vende mamá? Ah, ya no. Oh. Y aquí le estamos haciendo el testing. ¿Qué tal están? Exquisito. Tiene años que no como yo tamal de chipilín. ¿Te gustó? Está bueno. Están bien ricos. Ah, sí, con los dedos está mejor. Bueno, camaradas, provechito. Vamos a entrarle a esto porque, miren. ¿No lo conocías? No. ¿No conocía el chipilín? Pero. ¿De dónde es usted? De Veracruz. No, allá no hay de esto, o no, no creo que haya. Mi marido es de allá y la es la que le encanta. ¿Oh, sí? ¿Él es el que va a pescar? Ya. Ah, pues vamos a tener que ir con él. Vaya mañana. ¿Para grabar? Esa cita. Ay, no me digas. Bueno, yo paso sin ver porque. Mi favorito. Yo nomás pica y yo ya no me da hambre. Ah, su vida, brody. A ver. ¿Qué pasó? Internet. Ahorita. Bueno, camaradas, provechito todos. Coman. Coman, cenen. Oiga, señora. ¿Sí? ¿De quién es el carro que está ahí? ¿La que está acá? Sí.
Es que lo que pasa es que estaba buscando ahí. Y yo decía, ¿por qué no encuentro el pan? No manches, no, busque, busque. La ven, la ven, sí, que, la está aquí. Que está aquí. Qué menso. ¿Qué pedo? No encuentro el pan. Ahorita te van a echar la policía. No le muevan nada. Te quitas el carro a tu amiga, ¿no? Bueno. ¿Y esta agüita de qué es? Me la voy a peinar. ¿De manguito? Ah, la mecha de mango. Aquí es la mera mata del mango. A ver. Yo vi que había un vaso por ahí. A ver, pero llegarme tantito ahí. ¡Ay, güey! Ay, papaya de Celaya. Tus hijos vuelan. A ver. Como está abierto el lado del conductor, todas de las demás puertas, no sé si la quieren, la quieren. ¿Cómo la hacían, mamá? ¿Sí? Ay, qué rico. ¿Jugo de mango también, Ale? Sí, está bien. Perrón. Para ti no. Está muy gordo este pan, ¿no? Un poquito de café. No manches, yo busqué el pan. Digo, ¿pero qué onda? Al menos que se les haya quedado tirado ahí en el portón. Ay, Dios mío. Voy a creer. ¿Quieren café? ¿Quién quiere café? Si se le pierde algo, ya sabe que. No, yo le tomo de los dos, como quiera. Bueno, chavalos, ya nos despedimos de Bradenton. De Bradenton, Florida. Para acá es Bradenton y para allá es Palmero. Aquí nomás venimos a pasar la noche, a desayunar, como pudieron ver ahí. Un desayunito y listo. Ahorita vamos a buscar una traila para poder remolcar el carro de mi suegra y listo a partir para Sur Carolina como unas balas. Se ve looking nice aquí también. Bueno, camaradas, ya aquí tenemos el carro, ya lo cargamos, estamos sudando como puercos. Ahí está la escalé. Hasta agachada está la güey. Ahorita vino un suscriptor. Hicimos un pequeño video. Me regaló unas gorras que ahí las tengo. Yo le regalé una. Y les voy a dejar una pequeña imagen aquí para que vean. Ya que con él estuvimos platicando ahorita un poquito. Porque en realidad vamos ya deprisa. Y aquí en esta ciudad donde vive él pasamos ya de rápido nomás a traer el carro. Así es que ahí está, camaradas, si quieren ver el video se los voy a subir en el canal principal, para que si quieren seguirlo, apoyarlo, ahí va a estar, camaradas. Él tiene un canal, también tiene 20 años trabajando ya en construcción, tiene buena experiencia y en YouTube apenas va comenzando, así es que si lo quieren apoyar, camaradas, suscríbanse, aquí les dejo su canal como quiera, ok, vámonos. Bueno, camaradas, nos detuvimos a agarrar algo de comida porque ya venimos de regreso, como pudieron observar que ya habíamos cargado el auto, ya avanzamos como 2 horas y media o 2 horas por ahí, así. Entonces la panza nos está pidiendo hambre y ahorita vamos a pasar al Sadwin a echar una botanita. Yo creo que más adelante me despido porque como vamos a llegar de noche, como a las 12 de la noche allá a la casa, ya no va a haber chance. Entonces dejen que ahorita comamos y me despido de ustedes, camaradas, a ver que nos toca botanear. Bueno, chavalos, ya nos venimos a comer. Chequen, aquí tenemos los platillos porque no dejan pasar ahí los güeyes. Tuvimos que tirarlos así a diestra y siniestra, va. Este vato andaba montando. Eso no grabé, que te andabas montando la banqueta porque no daba el espacio ahí. Pero ahí está, chavalos. Me voy a despedir aquí porque ya no va a haber tiempo más al rato. Así es que ahí está toda la flota. Ahí viene mi suegra ya. Chavalos, bye.
Christopher, Brian, todos, gordo, bye. 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 Ahí estamos todos, somos pocos, pero somos muchos, ¿cómo es? Somos muchos, pero somos pocos. Bueno, quién sabe. Y ahí está la mamizonga también. Allá está. Así es que nos vemos. Gracias por estar en este videoblog, camaradas. Suscríbanse, denle like, ya saben todas esas cosas que debe de hacer. Y bye. Aprovecho también.